se anclan atrás para que otros remolcadores traigan la carga. Ahí se puede ver que el carguero ni siquiera está a carga completa. Que se ve ahí a... y no puede entrar. Acá es la zona de más alto oleaje, la Motal. Al fondo está el terminal marítimo del Callao. Y ahí está Lima. Acá está el Callao. Increíble que no se haga esto, ¿no? Buque carguero de contenedores que es relativamente chico comparado con los superbarcos. Los superbarcos están en este momento cargando 12.500 TEUs. Este es solamente de 2.500 TEUs y es un buque que está a media carga para entrar acá al terminal marítimo, porque si tuviera full carga como este barco cala 12 metros no podría entrar. Este es un barco tipo Panamá, no puede entrar al terminal marítimo del Callao, porque el terminal marítimo del Callao solamente permite buques de 10 metros y medio. Este buque Panamá, que tiene 12 metros de calado, está a media carga. Ahí lo pueden ver cómo se ve la parte de debajo de la línea de agua, el color rojo. Quiere decir que está debajo de su propia carga. Están los contenedores muy, como diría, vacíos. Casi sin peso, que sin carga. Viene sin carga. Esas grúas son para sacar los contenedores, ¿no? Sí, propio. Son los Panamá, porque los actuales buques ya no tienen grúas. Ya no tienen grúas. Son todo carga, ¿no? Ah, no. Si llegas al puerto y el puerto te saca todo, ¿no? Claro, el puerto te saca todo. ¿Cómo llegan ahí y después esperan el visto bueno para entrar al puerto? Claro, no tiene que venir un técnico. En el puerto que se llama el Tramar, el control de tráfico marítimo. Ahí está.